Les saludo con mucho gusto en este lunes 22 de abril del año 2019, agradeciendo la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de la señal de Tamasvisión, en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Tenemos información muy interesante acerca de lo más relevante sucedido allá en el 18º concurso nacional del Huapango en Tamazunchale, hermoso corazón del Huapango. Esta es la información. Con éxito se llevó a cabo el 18º Concurso Nacional del Huapango 2019 bajo la administración municipal que preside el arquitecto Juan Antonio Costa Medina, quien en su mensaje agradeció a la ciudadanía y visitantes de diferentes estados su solidaridad e identidad cultural, no solo en el estado, sino también a nivel nacional, ofreciendo una experiencia huapanguera en todo su esplendor a ritmo de la quinta, la jarana y el violín, haciendo vibrar a los corazones de todos los presentes. Acompañarnos en este acto inaugural del Concurso Nacional del Huapango, en su 18ª edición. Agradezco a todos los organizadores de este evento el hacer posible este gran concurso que busca promover la cultura del huapango como un elemento esencial para el desarrollo integral de todos los tamazunchalenses, los huastecos y todos los amantes del arte de la danza en su versión huapango. Aún agradezco más al pueblo de Tamazunchale por ser parte de esta importante festividad que impulsa el huapango, ya que es una de las expresiones de nuestra cultura y todos estamos conscientes de que la cultura es para formación del ser, formación de nuestro glorioso pasado. La cultura es de todos porque todos somos cultura. Tamazunchale, hermoso corazón del huapango, no debe de ser una simple frase, sino la búsqueda del acercamiento de esta manifestación artística a la ciudadanía y mostrar, aunque sea en una pequeña parte, lo que la cultura puede aportar al desarrollo integral de la persona y al enriquecimiento cultural de nuestro pueblo. Desde antaño, el huapango nos identifica, nos une, nos hace sentir parte de esta hermosa tierra que nos dio nacer y de la cual hemos heredado su acervo folclórico. En la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido, tenemos incluido en nuestro plan de trabajo el considerar la cultura como un elemento valioso que nos ayude a generar una mejor cohesión de la sociedad en la cual nos desarrollamos, porque a través de la cultura podemos impulsar valores y formas de vida que promuevan la convivencia sana y pacífica de las personas. A través de ella se pueden redireccionar valores y cultivar otros para que el ciudadano pueda vivir en armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Yo les animo a seguir luchando para que el huapango prevalezca y crezca, para que las nuevas generaciones de niños y jóvenes sigan bailando y sigan conservando la tradición de cantar, trobar y ejecutar el huapango como distintivo propio de nuestro origen, y así conserve su riquísimo folclore y el lugar que le corresponde por derecho en el contexto nacional. Todos somos cultura, y en medio de nosotros hay personas espléndidas que comparten nuestro deseo de una sociedad más culta, solidaria y pacífica. Deseamos que la identidad cultural se fortalezca, que la cultura sea uno de los motores de nuestro desarrollo. Considero que debemos unirnos para fortalecer en la juventud actual la identidad de los tamazunchalenses y huastecos en general, para que se sientan parte de esta tierra y de sus costumbres y tradiciones, y para que nuestras raíces culturales sean motivo de pertenencia y orgullo. No podemos considerar el futuro de nuestro concurso nacional de huapango de otra manera, futuro que no podrá ser alcanzado de forma plena si no somos capaces de interpretar con objetividad nuestro presente. Sigamos preservando nuestras raíces y sigamos disfrutando del huapango de nuestra huasteca.
En este protocolo de inauguración, en representación del gobernador, doctor Juan Manuel Carreras López, asistió el licenciado Armando Herrera Silva, secretario de Cultura en el Estado, quien reconoció a Tamazunchale como un municipio que se destaca en el impulso del arte mediante el Concurso Nacional del Huapango, que es uno de los representativos de nuestra identidad cultural, espectáculo artístico, en donde se dieron cita a cientos de personas que iban con un solo fin, disfrutar la belleza del huapango. Piedras que huastecas se caracterizan por sus múltiples formas culturales, derivadas de pueblos originarios que habitan y su rico mestizaje que da como resultado tres culturales vivas. Su gastronomía y su música son quizás los elementos más visibles de su vínculo de identidad. En especial el huapango o son huasteco es quizás el elemento más conocido de esta región. Quien desea adentrarse en el movimiento de la huasteca necesariamente tiene que conocerlo. Recuerda los inicios de este concurso en que se pensó en el Centro Festival de la Huasteca, organizado aquí especialmente en la Resultada del 2012. En 18 años ya tenemos ya un evento consolidado que este año alcanza su primer año. Como ustedes bien saben, la música de huapango es el toque en trío, y su cultura musical proviene de la música barroca del siglo XVI y XVII, y se nutre de influencias españolas, africanas y indígenas, es decir, tiene una larga, muy importante carga histórica. La inclusión de huapango se había venido dando desde hace muy pocos años en el contexto de la fiesta comunitaria llamada precisamente huapango o cantango. La gente mayor que está aquí seguramente sabe de qué hablo. Es en esta fiesta en donde se expresan todas sus dimensiones, los músicos tocando y trovando. Incluso puede suceder que algún gran miembro de la ciudadanía pueda aventarse a improvisar algunos versos. Y la gente bailando de una u otra forma, todos participan. Son estos elementos, los tres, es decir, el verso cantado, la ejecución de los instrumentos y el baile, los que articulan y caracterizan al huapango. A esos elementos hay que agregar otro muy importante, que es la improvisación, pues se tiene una base rítmica sobre la cual cada elemento va haciendo variaciones. Sobre esto seguramente vamos a ver en los próximos días un buen ejemplo. Por ello quiero esta noche invitarlos a que más allá del curso de baile de huapango, no se olviden de cómo era esta fiesta del huapango. Precisamente por ello los invito no solo a recordar, sino también a recuperarla. El huapango es esa expresión que nace del corazón, viaja por los cielos, cruza los valles, se eleva hacia las montañas, se adentra entre los bosques y cuando reprende su vuelo, se detiene a beber en el manantial de los ríos y cascadas de esta tierra pródiga que nos rodea. Con el huapango nos reencontramos con nuestros orígenes y con nuestra identidad. El amor a la madre tierra, la energía que nos mueve y nos conmueve el alma, y nos hace percibir la existencia como una fiesta, el milagro de sabernos parte de un lugar que nos da raíz y al mismo tiempo nos identifica. Por todo ello celebramos este 18º concurso nacional de huapango en Tamazunchale. La huasteca es tierra mía donde se baila el huapango, la expresión de alto rango que se hace con la alegría. La pasión y la melodía es lo que te sobresale. Por ello, esa punta de material que no se seca, que florezca en la huasteca desde aquí en Tamazunchale. Muchas gracias. Muy importante porque me parece que es un elemento fundamental de que nos da identidad y que nos hace de alguna manera pues destacarnos de otras comunidades, de otras sociedades. Así que sobre todo el huapango, que es una expresión, como lo comenté hace un momento, que proviene del barroco y que se asienta en esta región y que además bueno tiene sus ramificaciones y sus manifestaciones ya propias actualmente. Y bueno, pues es un gusto estar aquí representando al señor gobernador. Y bueno, pues muy impresionado también de la cantidad de parejas que están inscribiéndose, ahora más de 300 me dicen. Bueno, en primer lugar porque pues es el elemento que nos da identidad a todo el mundo, a todos nosotros. Como decía, es un elemento que nos hace destacarnos de otras sociedades. Es toda esa serie de circunstancias que nos llevan a pensar que somos quienes somos. Y bueno, pues nos da sentido de arraigo, de identidad, así que en ese sentido me parece que es fundamental atender y sobre todo impulsar cualquier manifestación cultural de la sociedad. No, pues bueno, con este festival pues es muy importante lo que está haciendo aquí así en Tamazunchale. Aparte de que tiene muchas expresiones muy importantes como son las danzas indígenas, la música de banda de viento y los tríos de huapango que también son muy importantes, así que me parece que es uno de los municipios con más diversidad cultural de aquí en la región Huasteca Sur. Pues nada más que ojalá sigan impulsando este tipo de elementos culturales. Me parece que es muy importante, sobre todo en los jóvenes, tener estos elementos para poder seguir con este arraigo tan importante que es el huapango en la Huasteca Potosina.
en entrevista con el diputado local Rubén Guajardo Barrera, dentro del recinto oficial del Concurso Nacional del Huapango, muy contento expresó que este tipo de eventos son necesarios para dar a conocer las diversas culturas que existen en la Huasteca y qué mejor que en esta temporada de vacaciones los turistas y familias pueden ser testigos de lo que significa el huapango en estas regiones que son maravillosas por su vegetación, gastronomía y tradiciones culturales, reconociendo el trabajo del presidente Toño Costa y el apoyo del gobernador Juan Manuel Carreras para el impulso de los festejos que apuntalan la cultura. Quiero agradecer la invitación del presidente municipal, el arquitecto Toño Costa, y segundo felicitarlo, la verdad este 18º concurso nacional de huapango habla de una excelente organización, de una gran participación, se vive la cultura potosina y qué bueno que se sigan haciendo estos eventos porque esto hace que no la olvidemos y que la recordemos como debe de ser. Sí, bueno, lo que estamos buscando es estar en los eventos, apoyando eventos culturales de una gran índole que sabemos que tienen impacto internacional y no me queda más que agradecer y que año con año sigan haciendo este tipo de eventos porque ayuda a que la cultura no se olvide en México, que son nuestras raíces. Excelentes grupos, me dio mucho gusto ver que son de diferentes zonas y también los 5 estilos, la verdad, me llevo un buen sabor de boca porque yo no conocía a los pequeños huapangueritos, que la verdad bailan muy bien, las vestimentas muy bien, todo, la verdad, me da mucho gusto. Y bueno, yo creo que los jurados al final la van a tener difícil para poder elegir a los mejores. No me queda más que agradecerles toda la atención que he tenido. Siempre que vengo me tratan muy bien. Ahora hasta el clima nos trató bien. Y no me queda más que agradecerles y a ustedes también como medio esta maldición. Todo espectáculo que se pudo disfrutar al máximo fue la presentación de los campeón de campeones en la categoría de pequeños huapangueritos, siendo esto un alarde de creatividad y persistencia de los niños y niñas que se ganaron el corazón del público asistente a este concurso nacional de huapango en la edición 2019.
concurso bastante concurrido. Hay que decirlo, los bailadores no saben cuál es su turno de participación. Se les llama a la tarima de acuerdo al sorteo que se realiza. Además, no conocen qué trío les va a tocar y menos aún el son que se estarán ejecutando dentro del tablado. En la categoría infantil, la actuación de estos artistas del huapango fue muy emotiva y reñida, ya que el paso del tiempo estos bailarines van dominando cada uno de los estilos, por lo que el espectáculo que presentan es de muy buen nivel, siendo triunfadores las parejas representantes del estilo hidalguense para el tercer lugar, la pareja del estilo potosino se adjudicó el segundo lugar y el estilo veracruzano se consolidó como campeón de campeones en categoría infantil. Thank you.
La alegría del público local y de todos los asistentes a este concurso nacional de huapango, la pareja tamazunchalense representando el estilo hidalguense, se proclamó como campeón de campeones del 18º concurso nacional del huapango, categoría que por su calidad de actuación se pueden presentar en cualquier auditorio nacional. Siendo jóvenes a base de varios años han llegado a dominar este bello arte del huapango y sus 6 estilos representativos en las diferentes huastecas.
Cabe destacar que en cada una de las esquinas del tablado está ubicado un juez, razón suficiente para que los bailadores en un espacio de aproximadamente 2 minutos con 50 segundos tengan la oportunidad de trabajar el baile sobre el tablado yendo a cada una de las esquinas de tal manera de que puedan convencer a los jueces y sumar la mejor puntuación para bien de cada uno de ellos. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchamos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su Noticiero Vivencia Informativa. Durante una gira de trabajo en Mezquitic de Carmona, el gobernador del estado supervisó los proyectos de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y el sistema de drenaje sanitario, que beneficiarán a más de 2.000 personas, con inversión de 24.3 millones de pesos en la localidad de Corte Primero, donde también dio inicio al programa emergente de bacheo superficial, que abarcará 68 kilómetros en 8 comunidades. En las comunidades de Maravillas y Palmar Primero, inauguró 2 aulas didácticas, el techado de la cancha de usos múltiples y el mejoramiento general de una secundaria y una primaria. A usted, señor gobernador, se le agradece por poner este techado para poner eventos culturales, cívicos y deportivos. Los alumnos de esta institución les dicen que muchas gracias. Pues yo digo que a los niños les va a servir mucho, porque pues de igual manera a veces cuando tenían su educación física, sus clases, pues se estaban en lo que era el sol, y ahorita pues ya no, ya está la sombra, y en las aulas, pues igualmente las aulas estaban bien deterioradas, y ahorita ya las rehabilitaron, y con eso pues mejoran más para la educación de nuestros hijos. El presidente municipal de Mezquitic agradeció la voluntad del mandatario de trabajar a favor de la educación, ya que en 3 años se han invertido 77.5 millones de pesos. Como reflejo de la atracción de inversiones del estado, el gobernador y el director general de la empresa Tor Urbana colocaron la primera piedra del complejo inmobiliario The Park San Luis Potosí, cuya inversión ascenderá a 8 mil millones de pesos, con la generación de 2.600 empleos formales y más de 5 mil indirectos durante su primera etapa. El mandatario agradeció al grupo de inversionistas por su confianza y por sumarse a la dinámica comercial e inmobiliaria potosina, con un proyecto que posicionará a la entidad como un referente importante del sector servicio. El director general de Tor Urbana afirmó que San Luis Potosí se ha posicionado como un centro turístico que atrae más visitantes, hasta alcanzar una derrama económica de alrededor de 3 mil millones de pesos, y reconoció el esfuerzo del gobernador para consolidar la infraestructura necesaria para el desarrollo, por lo cual el estado es hoy un ejemplo nacional. El proyecto conjuga oficinas, hoteles, torres residenciales y un centro comercial, y concluirá su construcción a finales de 2021. En Ciudad Fernández, el gobernador del estado y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inauguraron el Centro de Investigación y Extensión de Ciencias Agropecuarias, ubicado en el recinto denominado El Balandrán. El mandatario estatal reconoció el compromiso conjunto para lograr la consumación del proyecto que beneficiará la vinculación y el desarrollo del sector productivo a través de sus laboratorios de alta tecnología para mejorar la competitividad y la innovación de los sectores productivos. El rector de la Universidad Autónoma recalcó que con las nuevas instalaciones, la institución cumplirá su objetivo de vincular el sector educativo con el productivo mediante la capacitación y profesionalización de sus egresados. El Centro de Investigación y Extensión de Ciencias Agropecuarias promoverá la innovación, investigación y transferencia de tecnología y conocimiento para que los productores de la región media obtengan una mayor competitividad. Cuando llegamos, la gente estaba temblando de miedo y la verdad nosotros también, el ruido era horrible. Empezamos a actuar, pusimos la ambulancia como escudo y pudimos trasladarlos a todos, pero nosotros siempre somos los últimos en salir y pues ahí comenzó nuestro verdadero reto. Gobierno del estado. Pensamos que era muy tarde, el río ya estaba desbordado y arrastraba de todo, pero la familia estaba pidiendo ayuda del otro lado.
El helicóptero llegó, pusimos arneses y lo subimos antes de que nos los arrancara el agua. Y fue cuando nos quedamos los tres rescatistas solos ahí, sin ayuda. Nuestra propia historia, pues apenas comenzaba. El edificio rechinaba bien fuerte. Estábamos en riesgo de colapsar. El silencio afuera era sepulcral. Se convirtió en un grito de alegría cuando pudimos sacar al niño de los escombros. Logramos salvarlo. Pero, pues eso no fue el final de esta historia. Lo peor apenas nos iba a pasar. Gobierno del Estado. Participa este 28 de abril en el primer Cross Finca San Isidro en Ciudad Valles. 5 y 10 kilómetros. Infantil, 1 kilómetro con obstáculos. Mayores informes al 481-107-5450. Primer Cross Finca San Isidro. Corre libre entre la naturaleza. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El Honorable Ayuntamiento de Tamazunchale, a través del INAPAM Municipal, hace una invitación a todas las personas que tengan 60 años cumplidos o más a que se acerquen a realizar el trámite de la tarjeta INAPAM con los siguientes requisitos: copia de credencial de lector vigente, CURP actualizada, así como dos fotografías tamaño infantil a color, estando a su servicio en Barrio del Carmen, entre calles Democracia y Porvenir, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un gobierno honesto garantiza progreso. Sé un profesional en la Huasteca Sur y detona su desarrollo. Estudia en el campus de la UASLP en Tamazunchale. Licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia. Un profesional que se caracterice por su sentido ético, proporcione servicios de calidad y contribuya al bienestar de la comunidad a través de actividades asistenciales, administrativas, educativas y de investigación. Ingeniería agroindustrial. Mejorando el proceso económico-social y darle un valor agregado a los productos agrícola, pecuario y forestal, coadyuvando a su comercialización, generar empleos y mejorar la calidad de vida de los productores. Ingeniería mecánica eléctrica. Que desarrolle su capacidad para planear, organizar, controlar, diseñar, construir, instalar, operar y dar mantenimiento a los sistemas eléctricos y utilizar la energía eléctrica eficiente, económica y que procure la preservación del medio ambiente. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Generar valor económico en los negocios, el registro contable, la administración financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales con principios éticos de responsabilidad y honestidad. Haz tus trámites de ingreso en el Departamento de Admisiones del Campus. Visita su página www.uaslp.mx/admisiones o escribe al correo admisiones@uaslp.mx. La UASLP forma profesionistas para el mundo. Continuamos con la información. El huapango en la Huasteca es un símbolo fundamental, tanto es así que hasta los pequeñitos ya participan en este evento, pero sin duda en la categoría de adultos las cosas se ponen cada vez más difíciles de calificar. Tamás Visión ofrece a todo el teleauditorio lo mejor de las finales de los 6 estilos dentro de la categoría de adultos. Disfrutemos de este gran espectáculo. Thank you.
cómo nos juega la brisa, no más de ver los tapetes, toditos me martirizan.
Elegidos a los campeones de cada estilo, la prueba reina del concurso nacional del guapango en la edición 2019, sin lugar a dudas es la final para elegir al campeón de campeones, en donde las parejas de bailarines tienen que dar su alma, vida y corazón para impresionar al jurado calificador y obtener el deseado primer lugar. Aquí lo mejor del guapango en la edición 2019. Conocí la marcación
Ser campeón en Tamazunchale es un verdadero orgullo, por eso vimos algunas parejas que derramaron lágrimas por no poder alcanzar el objetivo al venir a Tamazunchale. También es de reconocer el hecho de que el jurado calificador hizo un trabajo espléndido y en una situación inédita en la categoría de adultos se tuvieron que realizar dos desempates. Finalmente, ante la presencia de las autoridades municipales, encabezadas por el presidente Toño Costa, acompañado de su esposa Zulema Sánchez y los regidores Fabiola Berrío, Lidia Echavarría y Tatiano Pérez Martínez, así como el licenciado Simeón Hernández Guerrero, coordinador general de este evento, realizaron la entrega formal de los premios a las parejas triunfadoras en sus diferentes categorías en la etapa de campeón de campeones del concurso nacional del Huapango. Al estilo hidalguense. Segundo lugar lo tiene el estilo poblano. Si así bailan de pequeñitos, ¿qué será cuando lleguen a la categoría juvenil por señalar algo? Tenemos campeón de campeones, pequeños guapangueritos. Nada más y nada menos que el estilo veracruzano, sí señor, de Pánuco, Veracruz. ¡Bien bailado! ¡Bien ganado! Los campeones absolutos de la Cristón 2019, aquí en Tamazunchale, hermoso. Ahora procedemos a premiar la categoría infantil. Tercer lugar, categoría infantil. Quien defendiera el estilo tamaulipeco. Tercer lugar. Ahora tenemos y hacemos mención del segundo lugar de la categoría infantil. Lo obtiene el estilo. ¡El estilo hidalguense! ¡Segundo lugar! Violeta Mariel Torres y Darío Aarón Morales Santos. Ellos vienen de Querétaro. Directamente desde Querétaro capital. Sí, señor. Y ahora el momento soñado. Aquello que pensaron cuando llegaron a Tamazunchale, hermoso corazón del Huapango. Escribieron su historia y este es su gran premio a quienes defendieron con gran vigor al estilo Veracruzano. Los campeones absolutos, los campeones de campeones, el estilo veracruzano. Ana Paola Pérez Cruz y Jesús Iván Herrera desde el estado de Veracruz. Hey, Ana. Bien ganado y bien bailado. Tercer lugar. Tercer lugar, pareja que defendió al estilo veracruzano. Tercer lugar, el estilo veracruzano recibe su premio y a la vez el reconocimiento y el aplauso de todo el público. Ahora bien, menciono el segundo lugar. Sé que sus corazones están latiendo más de lo normal. Están emocionados, están diciendo que sí. Están mirando fijamente al suelo, allí a la tarima, donde se hacen los campeones. Sí, ustedes obtuvieron el segundo lugar. ¡El estilo Tamaulipeco!
Tamaulipeco. Y en esta historia del año 2019, en este tablado, entregando alma, vida y corazón, han hecho posible ser campeón de campeones en la categoría juvenil. Ellos trascendieron al estilo. Ellos son el estilo de la mesa. ¡Sí, señor! La historia lo registra así. Tomás Unchale, hermoso corazón del Mocuando, tiene campeón en la categoría juvenil. Ellos son Arayansi, Paola Rivero Butón y Carlos Daniel Cruz Martínez de Tomás Unchale, San Luis Potosí. Los campeones de campeones, los campeones absolutos. De esta manera siguen escribiendo historia, porque sabemos que a lo largo de los circuitos nacionales han tenido excelentes presentaciones y por supuesto ganado los premios que hasta ahora tienen ya en su haber y que escriben historia para nuestro tamazunchale, hermoso corazón del Huapango. Y vienen cosechando triunfos esta pareja del estilo hidalguense, que hoy sale campeona, campeona absoluta de la edición aquí en Tamazunchale Hermoso. Y sabemos que el día jueves también fueron los campeones allá en Zacualquipán, Hidalgo. Dos campeonatos en una semana. ¡Bien bailado! ¡Bien bailado! Sí, señor. Así se escribe la historia y así lo hacen los grandes campeones. Tercer lugar, categoría adulto. Tercer lugar para quien defendiera al estilo hidalguense. Bien bailado, maestros. Bien bailado. Tercer lugar, el estilo hidalguense. Diana Patricia Cano Díaz y José Antonio Galindo Ramos de San Juan del Río, Querétaro. El segundo lugar lo obtiene la pareja del estilo. Ave María Purísima. El segundo lugar lo obtiene el estilo veracruzano. Estefanía Plenty Escalante y Jesús Alejandro Sánchez Pecero del Benitito Pánuco, Veracruz. Segundo lugar. Señoras y señores, amigos, amigas, tenemos campeón de campeones. Amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas. Campeón de campeones, quien defendió el estilo tamaulipeco. Primer lugar, Ariel Salvador Vázquez y Luis Damián Banda Porra. Ellos son originarios de Quiero Tamaulipas. Quiero de Canales, Tamaulipas. Los campeones de campeones, los campeones absolutos, el primer lugar. Y que sin duda alguna, el año que viene harán una muestra de por qué son los campeones en este momento. Primeramente agradecer la presencia de todos ustedes, amigo Bandera, aquí estamos en Chale. Gracias a nuestro presidente municipal, al arquitecto Juan Antonio Costa Medina, y por supuesto a todo el cabildo, a nuestros síndicos, a los regidores que han apoyado incondicionalmente la realización de este proyecto. Muchas felicidades a los ganadores de todas las categorías.
Que tengan un excelente regreso a casa, familia guapanguera, y los esperamos en el año 2020. Hasta la próxima. Muchas gracias. Es de reconocer la presencia de la reina del Huapango en la edición 2019, Aleli de Jesús Martínez Conguitud, alumna de la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar, que estuvo en todo momento dentro de la realización de este 18º concurso nacional del Huapango. También hay que reconocer el trabajo que realizan en todos y cada uno de los grupos, las familias, las instituciones, los ballets que vienen y se presentan aquí en Tamazunchale, considerando a este municipio como uno de los mejores escenarios en donde se expone y se practica el huapango. Tenemos entre los participantes alumnos desde jardín de niños, de escuelas primarias, ya en la categoría de juveniles, algunos estudiantes universitarios o que están en el bachillerato, pero reconocer también el tesón que ponen todos los que están en la categoría de adultos, porque ahí encontramos a diferentes profesiones conjugadas y que el amor al folclore les permite seguir con la práctica del huapango. Tenemos ingenieros, abogados, maestros, doctores, entre otros, que gustan del huapango y que se llevan un gratísimo sabor de boca de la edición 2019 en Tamazunchale, hermoso corazón del huapango. Esta ha sido la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este lunes 22 de abril del 2019. Sigan disfrutando de sus vacaciones y que tengan una excelente noche.